El alcalde de La Roda llevará a pleno, con carácter de urgencia, la petición presentada por representantes del Partido Judicial de La Roda ante la posible desaparición de esta jurisdicción. Vicente Aroca considera que, de llevarse a cabo esta medida, supondría un perjuicio no solo para los trabajadores, sino también para los ciudadanos, ya que se tendrían que desplazar a Albacete con el fin de realizar sus gestiones. A la Roda nos afectaría de forma y manera que la propuesta inicial que tiene el Consejo General del Poder Judicial sería que el Partido Judicial de la Roda se desplazase a Albacete. ¿Qué es lo que esto supone? Pues supone un quebranto, en primer lugar, para los propios mmm, profesionales de la, de la justicia, no para precisamente los abogados, para nuestros procuradores y también para el personal que está trabajando en nuestro juzgado. En segunda instancia, también supone un, un perjuicio pues, también para los eh, ciudadanos de estas localidades que desde tiempo histórico vienen aquí a la Roda a hacer sus... Eh, a actividades en materia de justicia y por lo tanto la roda ser partido judicial pues se perjudica en ese sentido a la hora de tenerse que desplazar a Albacete. La propuesta de alcaldía que se elevará al Pleno intentará frenar la idea inicial del Consejo General del Poder Judicial en la que se contempla la eliminación del partido judicial de nuestro municipio. Esta demarcación da cobertura a otras siete poblaciones que también se verían afectadas. Lezuza, Madrigueras, Minaya, Fuensanta, Montalbos, Tarazona de la Mancha y Villalgordo del Jucar. Yo voy a elevar al próximo pleno del día 7 una propuesta de la alcaldía en la cual vamos a instar al Consejo General de Poder Judicial, a... vamos a instar también al Gobierno de España a través del Ministerio de Justicia a que, mmm, bueno, se piensen detenidamente eh, la desaparición del, del partido judicial del municipio de La Roda y de los pueblos que, que les afecta. Y en eso es lo que vamos a trabajar y es en lo que vamos a intentar defender los intereses de nuestros ciudadanos. El alcalde de La Roda mostró su respaldo a la petición del colectivo de abogados, procuradores y funcionariado de la Administración de Justicia, aunque desde el Partido Popular se defiende un nuevo mapa judicial. La Roda es históricamente un centro de referencia en materia de justicia, como precisamente es eh, un partido judicial, y, y nosotros creo que tenemos que intentar defender eh, ese estatus que, 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 que tenemos, ¿no? Eh, vamos a ver si se consigue pero evidentemente cuando el consejo general del poder judicial ha propuesto eh, esta reestructuración supongo que estará mucho más que motivado y supongo que no desaparecerá todo en su, en, en su estructura de lo que ellos mmm, piensan pues supongo que también habla estaban pensando en una actuación eh, global eh, los juzgados ahora mismo pues posiblemente estén faltos de personal y sobre todo faltos de, de material infor, informático, ¿no? Y yo estoy seguro que el nuevo ministerio de justicia, el nuevo gobierno, pues va a dotar a los juzgados de más y de mejores herramientas. La actual ley de demarcación y planta judicial de 1988 podría ser modificada por el ministerio de justicia, eliminando los partidos judiciales de La Roda, Ellín y Casas Ibáñez, fusionando el de Villarrobledo y San Clemente.